De esta forma se daba inicio al año lectivo 2018. La institución se caracteriza por contar con rampas como parte de una campaña para convertirla en una escuela inclusiva. Yo terminé aquí mi escuela y ahora mis hijos están continuando, yo no me quejo. Son muy buenos profesores y la enseñanza es espectacular. Esta madre siempre acompaña a su hijo el primer día de clases y este año también su hija menor comienza la escuela. Él empezó desde el preescolar y ahora está en quinto grado ya. Ya 6 años prácticamente que estamos y ahora estoy empezando con mi hija en el jardín otra vez. Por otro lado, como es común en muchas instituciones gubernamentales, se realizó un acto religioso a pesar de que se trata de una escuela pública y la Constitución Nacional establece que el Estado paraguayo es laico. Es su entendimiento para todo y a cada uno de estos chicos. Igualmente, la Constitución reconoce la libertad religiosa, la de culto y la ideológica, pero esto no se tiene en cuenta en gran parte de las instituciones públicas.